Hoy es 15 de mayo del año 2014 y desde el primer Santiago de América para el mundo transmite un león caribeño que sigue rugiendo en la selva de los sueños y el amor del libro Conmigo te llevaría a donde nadie nos viera de Ari Renzo y dice, imagínate que el mundo va a acabar, que al final del final me quedas solo tú. Hay cosas que son mil notas y son pequeñas, pero grandes en ti, mil gotas que hacen un mar que no puedo explicar. Imagínatelo, que te quiero. Imagínate, te quiero. Y de la poetisa Lucina Medina de Barry, el poema corto, Dejaré mis huellas. En las noches, con el viento suave de la mar, mi alma desnuda llega a ti. Con mis besos dejaré mis huellas en ti, ardientes de amor, anhelo vehemente, desnuda el alma reverde. En tu sueño dormido, mi alma seductora tocará tus mejillas y sentirá mis caricias. En los labios sentirá los míos, sedientos de amor. En los oídos, como un cantar melodioso y tierno, mis suspiros harán ecos. En la penumbra de la noche, el alma enternecida palpará suavemente tu cuerpo desnudo. Osadía deliciosa, tu patieso y pasivo a las caricias, lentamente siguiéndome los pasos en el lecho, destellos de luces de la pasión que fulgura, éxtasis, el alma grita como una vehemente serena, como la mar, el alma calma después de una noche tormentosa. Los aromas, los palpitares, las pasiones quedarán grabados en tu cuerpo. Me percibirás con placer, sentirás todo el calor. Desde el confín infinito del mundo te siento profundo con pasión. Del libro Destellos del alma, del maestro de maestro argentino Francisco Eudrot, dice: nunca el amor es cadena, cuando es amor siempre es sinónimo de libertad. Solo en él existe ella, así lo siento y creo, Eudrot. Y desde el primer Santiago de América para el mundo, un león caribeño que sigue rugiendo en la selva de los sueños y el amor, para todos los poetas locos del mundo y los amantes de los versos, los poemas y del buen vivir.